Martín López Ocampo, creador de los castillos de luces y fantasías del barrio de Isotes, dijo que la realización de estos castillos tarda más de un mes y son aproximadamente 5 personas que trabajan para finalizarlo. Aproximadamente un mes, por ahí calculándole. ¿Cuántos muñequitos son los que hicieron? Unos 70 muñecos. Sí, 70. ¿Cuántas personas le ayudaron a realizarlo? Unas 4, 5 personas, por ahí, sí. Sí. ¿Y en cuánto tiempo se van a tardar en quemarlo? Aproximadamente es una media hora, es lo que hace funcionar todo el castillo. ¿Y cómo calculan los explosivos? ¿Calculado? ¿Cómo de calculado? ¿Cuántos cohetes le ponen o cómo miden esto? Es a base de puro, son las vueltas que lleva, casi cohetes no lleva, tronidos no lleva, es pura, pura vuelta de pólvora que lleva, pura pólvora, sí. ¿Y qué figura es la que más tiene este castillo? Pues tiene diferentes figuras, sí. ¿Cómo cuáles? Sí, tiene de, pues que venados, que burritos, que un chivito, que conejo, todo va diferente, pues animalitos, sí, que los hace su movimiento, pues. Ajá. ¿Quién crea estas figuras o quién decide cuáles les toca este castillo? Se va cambiando conforme se vaya utilizando, se va cambiando otras formas. Sí. ¿Y la imagen de Padre Jesús, dónde deciden ponerla o cómo lo deciden? Lleva una imagen aquí en el castillo y en el Castillo de la Noche también lleva su imagen. Sí. ¿Y el Castillo de la Noche también lo realizaron ustedes? Lo vamos a realizar, sí. Ese quema a las 9 de la noche. ¿Y cuál es el costo de estos castillos? Híjoles, ahorita no puedo dar una idea. Sí, es que va con todo y paquete de todos los toros y todo. Sí, sí. ¿Esto más o menos a cuánto asciende? Híjoles, no le calculo ahorita todavía. Sí. Es que es un castillo para los niños, es un castillo de fantasía. Por eso lleva dulces y obleas. ¿En qué figuras les ponen los dulces? En las canastas, en los trompos. Dijo que estos castillos van variando de figuras dependiendo el tamaño y la festividad.